comienzo a la bendición de los alimentos en honor de San Blas. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos, oh Dios, Salvador y Redentor del mundo, que consagraste este día a honrar el martirio de San Blas, a quien concediste la gracia singular de curar las enfermedades de garganta. Humildemente suplicamos que te dignes bendecir y santificar todos estos frutos que te presenta el pueblo cristiano, para que cuantos de ellos participen se vean libres de los males de garganta y alcancen la salud de cuerpo y alma en virtud de los méritos e intercesión de tu mártir y obispo San Blas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Buenas tardes y bienvenidos todos a esta celebración tan importante como es para los milagreses el encendido de la hoguera, una tradición a la que no podemos faltar año tras año. Os deseo a todos que paséis unas felices fiestas. Este año además celebramos el 1700 años que San Blas fue hecho mártir. Pues vamos a pedirle también que nos cuide como cada año y con las tres vueltas que vamos a dar, que nos proteja las gargantas. Pero también le pedimos que nos eche el mantico, como el manto de San Fermín, pues a San Blas le pedimos que nos eche su capote también para que nos cuide el pueblo durante todo el año. Disfrutar de todos los actos que ha preparado la Comisión de Cultura, que son varios. También el Casino Sociedad Recreativa Juventud San Blas ha preparado muchos actos musicales para que todos los podamos disfrutar. Y este año le voy a pedir a uno de los quintos que venga conmigo a encender la hoguera. Marcos, les agradecemos a todos ellos también su colaboración, como es hoy en el reparto y mañana en el portal a San Blas durante toda la procesión. Sin más, os deseo a todos que paséis unas felices fiestas. Gritar conmigo: ¡viva San Blas! ¡Viva! ¡Viva Milagro! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! Ahí tenemos el primer punto, ahí el segundo, por detrás y tercero, ¿vale?